Finalmente hoy voy al puente Seto, el gran puente que une las islas de Shikoku y Honshu. Para quienes no sepan, este es uno de los puentes más largos del mundo y conecta las dos principales islas de Japón. Este puente tiene una larga historia y hoy vamos a ir a ver un poco de su museo, de cómo fue construido, y para ello vengo con mis amigos muy, muy lindos, muy especiales. Espero les guste y vamos a descubrir un poco de cómo fue la construcción de esta maravillosa pieza arquitectónica. Los invito a conocer. Kimashou. Que une a la isla de Shikoku con Honshu, la isla principal. Venimos, todos. Vamos a ir al museo que explica más o menos la construcción de este puente que se hizo hace como 18 años. Para los que conozcan el monte Fuji, este es el Sanuki Fuji, el monte de la isla de Kagawa que tiene la misma forma. Y precisamente estamos en la ciudad de Sakaide, que es lo que representa esta maqueta, en la isla de Shikoku. Y el inicio del puente Seto. El puente Seto es tan grande que necesita dos maquetas para su visualización. Empieza en una isla artificial y ahorita estamos enfocando la parte donde estamos. El puente Seto tiene alrededor de 10-13 kilómetros que cruza el mar de Seto, por eso recibe su nombre. O significa grande y Hashi es puente, entonces puede decir que es el gran puente que cruza el mar de Seto. Y hace conexión en algunas islas que sirvieron para precisamente su construcción. En este museo memorial se explica todo el proceso que incluyó la construcción del puente Seto, en especial este explica cómo se hicieron los pilares. Si quieren saber un poco más sobre cómo fue la construcción de estos grandes pilares, tengo otro video en mi canal. Por favor, vayan y chéquenlo. Este museo es muy padre porque es interactivo. Puedes mover las diferentes palancas y ver cómo se hicieron ciertas partes de los puentes, ciertas partes de los pilares. Además, los niños para ellos es muy interesante ver y los motiva a estudiar más sobre las matemáticas y posteriormente darles un cierto enfoque hacia las ingenierías. Como vemos, hubieron diversos factores que tener en cuenta para la construcción de estos puentes. Uno de ellos es la resistencia a los vientos, a los ciclones y a los terremotos. Las bases son muy profundas y aproximadamente de base a punta tienen 200 metros de alto. Como vemos, se usaron varios cargadores y algunos tramos son puentes colgantes, otros son unidos y otros son simplemente partes en acero. Tomaron alrededor de 10 años para finalizar la construcción de esta impotente pieza arquitectónica. Se necesitaron el trabajo de aproximadamente 2.000 empresas y se cumplieron con los más altos estándares internacionales. Todo inició aproximadamente hace 100 años cuando se tuvo la idea de construir un puente que uniera las islas de Honshu y Shikoku, pero no fue como hasta 1958 cuando se iniciaron los preparativos y algunas especificaciones para la obra. Finalmente, en el 73 se iniciaron la recaudación de fondos y en el 88 se inauguró. Precisamente vemos ahorita cómo termina la construcción y el ensamble del último tornillo y se inaugura el puente Seto en 1988.
A partir de ese momento servirá como una vía al tránsito entre las dos islas y será el emblema entre Shikoku Honshu y la modernización de Japón. ¿Sabían que este puente también tiene cierta relación con los puentes de San Francisco? Y es precisamente por su construcción y por su diseño que hay una relación entre ellos. Además, para la construcción de los trenes se tuvieron que tener en consideración varias circunstancias como el movimiento, los movimientos telúricos y el oleaje. Precisamente me dio a entender el museo que hay algunas partes que en un principio se empezaban a mover y tuvieron que hacer precisiones hidráulicas para cuando hubiera terremotos y no se fuera a quebrar ciertas partes, precisamente por la seguridad de los pasajeros. No obstante, después de varias pruebas, los trenes pueden funcionar perfectamente y en la actualidad se está esperando que se construya un Shinkansen también, porque las vías solamente tienen la mitad de su capacidad. La otra parte es precisamente para este tren bala que se espera que una la isla de Honshu y Shikoku en un futuro. Finalmente fue un día muy padre, conocimos mucho sobre la historia del Seto Hashi y también pude convivir mucho con mis nuevos amigos. Se dan cuenta, son unos niños muy lindos y que están con un corazón muy abierto. En realidad, a mi parecer, el Seto Hashi no es solamente una unión entre dos islas, sino demuestra cómo cuando hay perseverancia, responsabilidad y constancia se pueden lograr grandes cosas. Yo creo que por eso Japón es una de las potencias en este momento, precisamente por la responsabilidad que se implementa de sus niños desde chiquitos. Y bueno, en este pequeño memorial había de todo, hasta como una cueva. Y entrando aquí, me puse a reflexionar qué es lo que puedo hacer yo ahora por mi país, por la gente con la que convivo y para mejorar este planeta en el que llamamos Tierra y todos vivimos. Espero les haya gustado, se hayan descubierto algo nuevo y bueno, seguiré subiendo videos. Nos vemos, adiós.